¿Cómo se llama usted? Si usted puede sentar un ratito aquí. Siéntese un ratito. Ahí para que le hagan barra de la piel. Ya, pues, una. Ahí sí. Ya, tómese nomás ahí. Ahí está la madrina, voy a tomarse una foto aquí. Oye, ¿cómo se llama usted? Isis Cárdenas. ¿Cómo? Isis Cárdenas. ¿Y qué son? ¿Qué son? ¿Novios, amigos? No, no, amigos, todos. Tenemos medicina. ¿A qué estudia? Medicina. ¿En qué año está? Primer semestre. ¿A dónde? En la San Gregorio. ¿Y usted también va a ser doctora? ¿Y usted? Todos estudiando medicina. ¿Y usted? Igual. Sí, pues, yo no sé aún. ¿No sé qué? No sé aún si voy a ser médico. ¿Y qué va a ser usted? Pues sí puede ser médico, ¿no? Sí, puedo. ¿Usted tiene qué? ¿Qué tiene talento para aquí? Para gastar plata. No. Para gastar plata. No, pero usted qué siente de eso. Para el básquet tengo talento, sí. Pero no, para el deporte es una cosa y la profesión es otra. No, yo creo que sí tengo talento para la psicología. Aquí los basquetbolistas se mueren de hambre. En Estados Unidos son millonarios. Lo mismo le digo yo a él. Aquí se mueren de hambre porque no le pagan aquí en el Ecuador. Es verdad. ¿Usted qué deporte practica? Básquet. Oye, pues tiene que tener cuidado que más de alguno de tus mentes están enamorados de usted. ¿Por qué? Que los hombres no andan con las mujeres por gusto, ¿sí o no? ¿Usted qué cree? ¿Me dijiste? No sé, yo creo. Pero nuestros amigos. ¿Cómo me dicen mejores amigos? No, ay, esos son falsos. ¿Tú quieres mejores amigos de quién? De nadie. De nada. Son compañeros entonces. Los mejores amigos no existen. Compañeros sí existen. ¿Escuchaste a Samantha? ¿Cómo? A Samantha. Samantha, ¿sí estás escuchando? Esos mejores amigos son falsos. Esos manes dicen mejores amigos, pero esos manes también. Y cuando un hombre le diga que es mejor amigo suyo, es que la quiere vacilar. No que son, sino que los manes, oye, sino que los manes son tímidos. Los jóvenes son tímidos. No es como nosotros, yo soy viejo. Yo cuando yo era pelado, yo andaba enamorado de una chica, así guapa como ella. ¿Cómo se llama usted? Ilse. Yo andaba enamorado de una chica, todos los días yo iba a conversar con ella y me daba miedo declararme. Así como este man, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Te gusta o no te gusta ella? No, ella es mi amiga. No, sí, pero ¿te gusta o no te gusta? No. ¿Y ella? Sí, ella me gusta. ¿Y ella acá? Él le ve. Oye, el man dice, ese man le dice a ella, pero a la que le gusta, a usted la que le agrada. Bueno, ¿y cuántos años tiene usted? 18. Ah, 18. ¿Y cómo así estudia medicina? Porque mi papá es médico. ¿De dónde? Y desde las especialidades. ¿De aquí? De Puerto Viejo. ¿Cómo se llama el doctor? Edison Cárdenas. Ah, ya tiene años como médico. Sí, pero él... vivía en Argentina, sino que se regresó a Ecuador y ahora es médico. Allá se especializó, sí. ¿Cómo que es especializado? Pediatría. ¿Tú también quieres ser pediatra? Sí. Ahora felicito. Espero que estudie porque no se vaya a casar. No le haga caso a tu madre. Oye, ¿yo qué he hecho, mía? Mi hermano acá tampoco le haga caso. Hasta que primero se gradúe. Yo estoy esperando que se gradúe. ¿Cómo? Estoy esperando que se gradúe. Estoy esperando que se gradúe. Y espero que se gradúe, mami. Dale la mano. ¿Ah? ¿Video siempre? ¿Video? Sí. Pero ya mismo, ñañita. Bien. De unos 5 minutos. Bien. Ya viene nomás. Ahí le espera. Oye, bueno, manden un saludo a los seguidores de Tilín Tilín. Unos saludos a los seguidores de Tilín Tilín. Sí. ¿Cómo es su nombre? Guapo. ¿Cómo se anda con estos manes? No, él sabe que anda con mis amigos siempre. ¿Él sabe? ¿Qué sí con Tilín? Prefiere que me rodeen hombres que a mujeres que son hipócritas, dice él. ¿Hombres? Es mejor estar rodeada de hombres a mujeres que siempre tienen envidia y son hipócritas. Quiere decir que usted tiene envidia y es hipócrita, está diciendo, mujeres. No, mujeres. Es mi prima, pero es mi familia. Pero primero dijo que las mujeres son hipócritas. Pero es que prefiere que ande con ellos y ella a que ande con otras personas. Ah, ya. Entonces ella no es hipócrita. No, ya no. Un poquito. ¿Cómo? Un poquito. No es sarcasmo aquí. Y el man sabe que anda con sus amigos. Sí. ¿Y por qué le comunica? No es su esposo, es su enamorado, ¿no? Le dije, voy a salir con mis amigos y ya. Y si el man decía no. Voy a salir igual, no es mi papá. ¿Por qué le comunica? ¿Sí? Porque él me comunica y por eso está la comunicación. Y el man anda con otras ahorita. Está en su casa. ¿Segura? O sea, la vecina. No, la vecina es la familia. Ah, man es fiel. Sí. Bueno, mande, ¿cómo se llama el man?
Se llama Yair. Mándale un saludo a Yair. Un saludo a Yair. Mándale un saludo. Un saludo a mi novio Yair. Un besito. Para Yair. Yair, yeah. O para el más. No, él es mi amigo. ¿Segura? Sí, yo. No, se le van los culos. ¿Cómo? Se le van los culos. ¿Cómo se le van? Tiene como 5 novias. ¿Se le van los culos? ¿Se le van qué? Los culos. Yo no tengo eso. Las mujeres no son culos. ¿Los hombres? No, no, acá montando la de cielo. ¿Cómo? Esta mayor como me está dejando mal. Pues está bien, porque ella te conoce. No, ella no me conoce tanto. ¿Usted sí lo conoce más? No. ¿Usted sí lo conoce? No, pero... Sí, pero él no tiene culo, las mujeres no son eso. ¿Ah? Las mujeres son personas. Son personas, pero, claro. Así, pero así le dicen, pero no. No, pues yo no tengo ningún culo. Uno nomás. ¿Y entonces con qué hace entonces la necesidad si no tiene culo? Tengo novia, pues. Oye, entonces, novia, ¿te anda con otra mujer? No, pero ella es mi amiga. Somos amigos. Pero a mi novia sí le cae mal. ¿Ah? A mi novia sí le cae mal. Ah, sí, y vea cómo la cosa, le cae mal a la niña. ¿Qué se puede hacer? Yo solamente soy su amiga. ¿Cómo? Ya con este video ya tiene pela a mi pana, ella, mana. ¿Qué celosa? ¿Lo vas a subir? ¿Qué celosa? ¿Quién? Es la... Sí, es tóxica. Voy a dejarla tranquila, vos. Mándale, ¿cómo se llama la mamá? Se llama Sharif. Mándale el saludo. Te amo mucho. Mi te amor, amo. Yo no soy nada para ella, dile. No, no somos nada, es mi amiga, con derecho. Ya lo que sea.